Muy orgulloso de que el Real Club Deportivo Mallorca haya pensado en mí para formar parte de su centenario y aún más si cabe poder presidir dicha comisión. Miles de mallorquinistas nos sentimos dichosos de poder vivir en persona una fecha que en el calendario de cualquier entidad deportiva se tiene que marcar en rojo. No cada día se cumplen 100 años, por tanto, es un acontecimiento especial. Y como digo, me siento satisfecho de que hayan podido pensar en mí para colaborar en todo lo que serán varios actos de conmemoración de una fecha tan significativa y simbólica para un club como el Mallorca. Una entidad deportiva que a nivel de la comunidad sin duda es la más importante, una entidad que puede movilizar 15.000 personas lejos de sus hogares para el viaje a Elche, para la final de Copa del Rey, o más de 10.000 personas en la final de la Recopa de Birmingham, no está al alcance de cualquier sociedad. De ahí que nos hemos de dar cuenta de la relevancia del Real Club Deportivo Mallorca y lo que vamos a intentar celebrar todos unidos y en la misma dirección. Como digo, van a ser fechas muy emotivas, muy especiales, en donde creo que con voluntad, tesón y mucho, mucho trabajo llevaremos este reto tan bonito a feliz puerto de llegada y poder conseguir ver la ciudad engalanada de rojo, poder, se me ocurre, los edificios de todos los ayuntamientos de Mallorca presidiendo su bandera del centenario, poder volver capitanes, jugadores, entrenadores carismáticos a rememorar su etapa feliz en el Mallorca. Sin duda esto será un motivo especial de emoción para todos los mallorquinistas. Para esto cuento con vuestra colaboración, con vuestra complicidad y solo decir desde Bufete Buades, visca el Mallorca, visca el centenario.